La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ofreció a su personal académico un incremento de 3,35% directo al salario, más 1,8% en prestaciones económicas, para el periodo del 1 de febrero próximo al 31 de enero. De 2020, el secretario administrativo de la Casa de Estudios, Leopoldo Silva Gutiérrez, entregó la propuesta a la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, AAPUNAM, en asamblea efectuada en el auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales. En un comunicado, la máxima casa de estudios del país expuso que se enfrenta a un presupuesto que permite hacer el compromiso de que el personal de la universidad conservará todos sus derechos laborales y, lo que es más importante, la Universidad Nacional continuará brindando todos sus servicios educativos, así como de investigación y extensión de la cultura. Silva Gutiérrez explicó que se hace un gran esfuerzo por ofrecer a todo nuestro personal académico las mejores propuestas, acordes a las posibilidades presupuestarias, en tanto la secretaria general de la AAPUNAM, Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, reconoció que la universidad lleva a cabo un enorme esfuerzo por apoyarlos, sobre todo porque está probada la calidad del trabajo del personal académico y su compromiso con la institución. Destacó que la propuesta será revisada por el personal académico para dar una respuesta lo antes posible.